Bienvenido entrenadores, en esta oportunidad repasaré los mejores tips para aprovechar los bonus y capturar todos los shinies de este evento. Actualmente estamos iniciando el evento San Valentín 2023, que estará vigente desde el miércoles 8 hasta el 14 de febrero de 2023, dedicado a Pokémon con paleta de colores rosado y de tipo normal o hada. Y tiene el debut de Frillish y Tapu Lele en su versión shiny, así como Mega Gardevoir. Otros Pokémon destacados en su forma salvaje son Nidoran en su versión macho o hembra, Skitty, Volvet, Ilumice, Wobbat, Frillish, Flabébé, Furfrou, Chansey, Audino, Alomomola. Antes de iniciar pueden revisar el video de cómo prevenir el softban en Pokémon GO 2023. La primera recomendación que puedo darles para aprovechar este evento es colocar a una forma mega como compañero. Si se desea capturar más tipo hada como Frillish o Flabébé, la mejor forma mega será Mega Gardevoir o Mega Altaria, el cual nos dará un caramelo extra por captura y más Master Balls durante las incursiones. Por otro lado, si se desea capturar más Pokémon normal como Furfrou, Chansey o Audino, la mejor forma mega será Mega Kangaskhan, Lopunio Pidgeot. Se puede ir a una velocidad de 10 km por hora para que registre los pasos y pueda acumular mega energía suficiente durante todo el evento. La segunda recomendación es priorizar la captura de Frillish, ya que es un Pokémon debutante y solo se podrá conseguir su Shiny en los días que esté activo el evento. El Frillish se puede conseguir de 3 formas: por captura de salvaje, por eclosión de huevos de 7 kilómetros, y como recompensas de misión de campo. De las cuales la que tiene mayor probabilidad de shiny es por investigaciones de campo. Tiene una probabilidad de 1 en 60. Una de las formas de ubicar las misiones es mediante el radar Uicatch en Nueva York. La tercera recomendación es capturar a Furfrou, el cual es un Pokémon tipo normal, que tiene la particularidad de tener 10 formas o cortes diferentes y solo por eventos está activada su forma corazón. Así que conviene conseguir 10 Furfrou Shiny para colección. Pero solo se puede conseguir de dos formas: por captura salvaje o por incursión. La forma salvaje es la más práctica, aunque es un Pokémon que no tiene un spawn tan alto, por lo que conviene usar el radar de la Hypogo o del Uicatch. Este radar nos permitirá teletransportarnos inmediatamente a la ubicación de cualquier Pokémon y podemos realizar el Shiny Check, o sea verificar si es Shiny o no y recién en ese momento se capturaría. E inclusive se puede buscar con facilidad el Pokémon si en IBO perfecto. Para más detalle de cómo instalar y configurar el radar de la Hypogo o cómo usar el radar del Uicatch, pueden revisarlo en la descripción del video. El cuarto tip: si se desea capturar otros Pokémon con buen spawn como Nidoran en su versión macho o hembra, Skitty, Volvet, Ilumice, Wobbat, Frillish, Flabébé, Furfrou, Chansey, Audino, Alomomola. Claro que en el caso de Flabébé, el de flor blanca, amarilla y naranja están disponible a nivel mundial, pero la flor de color roja está disponible en Europa, Medio Oriente y África y la flor azul disponible en Asia Pacífico. Claro que aún no tiene activado su Shiny. Si usan el Hypogo se puede activar la función Shiny Scanner, la cual nos permitirá en primer lugar detectar Shiny de forma más rápida, ya que cuando se detecte el Shiny se mostrará una notificación en la parte superior con el nombre del Pokémon detectado y nos da la opción de presionar en el icono para teletransportarnos directo a su ubicación. Y el segundo beneficio del Shiny Scanner es poder visualizar al Shiny en el mapa. Esta función también se puede asociar a otra función llamada bloqueador de no Shiny, la cual permite que solo se pueda seleccionar Pokémon Shiny. Esto es especialmente útil cuando hay un spawn tan alto que ni siquiera se puede visualizar el Shiny. Recuerden que la velocidad máxima recomendada es de 30 km por hora, ya que pasada esa velocidad los Pokémon no cargarán adecuadamente en el mapa. Por otro lado, si recién se inicia en el juego, la velocidad de 10 km por hora es más segura para evitar un ban y también para poder eclosionar huevos. Es importante elegir también buenas coordenadas, las mejores actualmente son el puente Texas y el puente Francia. Son básicamente clusters, zonas con un alto spawn y una baja cantidad de pokeparadas, lo que permite que carguen rápido las animaciones también. Otra opción es también acudir a un hot place como es Nueva York, Zaragoza o Sydney. Si bien es cierto también se pueden encontrar Shiny, demorará un poco más la búsqueda, sin embargo tiene la ventaja que se puede recargar ítems de forma más rápida al girar pokeparadas y realizar de forma paralela incursiones. Al final dependerá de cada jugador elegir la coordenada que mejor se adecue a su estilo de juego. En la descripción del video pueden encontrar cómo agregar una ruta GPX de Nueva York, Taiwán, Puente Francia y Puente Texas. El quinto y último consejo es priorizar los bonus de este evento, que son 4.
El primero es el que nos da el doble de polvos estelares al abrir un regalo. Recuerden que el máximo de amigos es 200 y si se usa un polvo estrella, fácilmente se podría acumular una buena cantidad. El segundo bono es el aumento de 2 horas de duración del módulo Sebo, el cual no es tan relevante si es que acudes a un hot place. El tercer bono se aplica cuando se realiza el primer paso de la investigación temporal de evento, el cual nos da a su vez 3 opciones, las cuales son aumento de caramelo, aumento de experiencia o aumentar a 30.000 el tiempo de incienso azul. En lo personal, el más conveniente es el del incienso, ya que aumentará las probabilidades de encontrarse una regalar. Y el cuarto bono es un desafío global que si se completa nos dará el triple de caramelos y el doble de caramelos más por transferir Pokémon para entrenadores que hayan alcanzado el nivel 31 hasta que finalice el evento. Como extra y no menos importante, conviene priorizar las incursiones de Pokémon como Mega Gardevoir, sobre todo para liberar su forma Mega, además que conviene colocarlo de compañero para conseguir caramelos extra y Master Ball, y también conviene priorizar la capturar de Tapu Lele. El mejor lugar para realizar incursiones durante el día en Latinoamérica es Nueva York. Siempre habrá incursiones con más de 10 participantes y varios con el máximo que es 20. Y durante la noche en Latinoamérica conviene ir a Sydney, Australia o Nueva Zelanda, allí también se podrá garantizar vencer al jefe de la incursión para poder capturar luego a Tapu Lele o Mega Gardevoir. Tapu Lele es un Pokémon legendario de tipo psíquico barra hada introducido en la séptima generación. Es el espíritu guardián de Akala, una de las islas de la región de Alola. Está basado en Lono, una de las 4 deidades principales hawaianas, el dios de la paz y los cielos, y en una mariposa. Se le conoce como el espíritu guardián de Akala, una de las islas de la región de Alola. Los colores de Tapu Lele son los que dan nombre a la isla en la cual es venerado como guardián. Cuenta la leyenda que hace tiempo Tapu Lele puso fin a la guerra entre las islas de Alola, esparciendo sus escamas y confortando a los cansados guerreros. Frillish está basado en una medusa común y en un fantasma marino. Frillish es un Pokémon bastante agresivo con cualquiera que entre en su territorio. Si una presa o rival se acerca, los rodea con sus tentáculos, les inyecta veneno que los entumece y finalmente se los lleva a su guarida hasta que se ahogan. Esta suele estar en zonas de aguas muy profundas, aproximadamente a 8.000 metros de profundidad. Sus tentáculos en forma de velo están cubiertos de multitud de púas venenosas diminutas e imperceptibles que además usa en combates para inmovilizar a sus adversarios. Según una antigua leyenda, los Frillish son en realidad los habitantes de una antigua ciudad, que tras ser sumergida fueron convertidos en Pokémon. Las hembras son rosas y los machos azules. Y eso sería todas las recomendaciones hoy. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y dar un like. Eso sería todo, entrenadores, nos vemos en el siguiente video.